Lente Regional, noticias y opinión. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de LenteRegional.com? Pues en el marco del debate organizado por este medio de comunicación con los 5 candidatos a la alcaldía del municipio de San Vicente del Caguán, se realizó la firma de un pacto liderado precisamente por este medio para tratar de disminuir los índices de deforestación en esta localidad del norte del departamento. Así se refirieron los 5 aspirantes sobre la firma de este importante pacto. El compromiso de todos, y no solo como candidata a la alcaldía, sino como ciudadana, debe ser conservación de nuestro medio ambiente. Sabemos que San Vicente del Caguán es uno de los municipios con más deforestación a nivel nacional, y nuestro compromiso como administradores de este municipio debe ser total y contundente para mejorar este impacto que está dando en nuestro medio ambiente. Vea, este problema nos está quejando más que el problema de la guerra que teníamos internamente. La deforestación debe ser un compromiso de todos los ciudadanos que hay en el territorio. Nuestros campesinos quieren dar el paso, falta es el acompañamiento y darle las garantías para frenar. Por eso no puede ser un juego, es un compromiso, porque está en juego la Amazonía que hay en nuestro territorio de San Vicente del Caguán. Por eso apostarle en ese nuevo modelo de ciudadanía, de pasar de colonos a ciudadanos amazónicos, donde podamos convivir con la naturaleza, y cómo no firmarlo, es un problema que se nos volvió mundial y es urgente apostarle a la reconstrucción de la Amazonía colombiana. Pues primero que todo, darle los agradecimientos a Dios, darle los agradecimientos al Ente Regional por este foro del debate por la democracia, decirles que estamos comprometidos. San Vicente del Caguán el año pasado era el primer municipio en deforestación, este año es el segundo. Estamos comprometidos en aunar en sinergia unas políticas públicas que favorezcan el tema de la deforestación en San Vicente del Caguán. Aquí hay que conseguir recursos de ayuda y cooperación internacional como incentivos verdes, pero también quiero decirles que nuestro senador Rodrigo Lara fue el ponente de una ley en el Congreso mediante el cual las personas que deforestaban debían de reforestar nuevamente, y también buscar tecnificación para el tema de la ganadería, porque las ganaderías extensivas pues han desforestado nuestro municipio. Hay que frenar eso, es un daño que le estamos haciendo a las nuevas generaciones que vienen, ¿cierto? Porque si seguimos así, sin duda que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, no van a conocer el agua, ni van a conocer la fauna. ¿Por qué? Porque hay gente que viene siendo muy irresponsable con la tala indiscriminada de bosques, pero a la vez, como lo decía Fiallo, esta irresponsabilidad viene siendo por parte del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque así como le han captado, le han quitado tierras a los grandes narcotraficantes, ¿cierto? Aquí en los alrededores de San Vicente del Caguán creo que hay tierras. ¿Por qué no darle la oportunidad a esos campesinos que están bien retirados y le dan parcelitas para que ellos puedan poder competir, poder ser competitivos y no irse por allá tan lejos a deforestar la selva, ¿cierto? Entonces, de antemano pedirle al gobierno nacional que por lo menos esas tierras se las den al municipio para que podamos nosotros parcelarla y dársela a esa gente que está bastante retirada. Yo me considero ambientalista, de hecho tengo un pequeño terreno y he sembrado bastantes árboles, más de mil abarcos, carbones a la orilla de las quebradas, y siempre desde muy temprana edad, porque soy de modalidad agropecuaria. Me gusta conservar la naturaleza, cuidar los arbolitos, eso me fascina, entonces por eso lo firmé y me comprometo a difundir, a apoyar con reforestación a gran escala a este municipio de San Vicente del Caguán, a sembrar árboles en las microcuencas, cuencas hídricas que surten de agua a la cabecera municipal, de agua potable, obviamente en las fincas, en las inspecciones de policía. Necesitamos mitigar, ¿cómo? La reforestación, pues sembrando árboles, para mitigar un poco la tala indiscriminada que hemos hecho nosotros a través de la historia. Bien, pues de esa manera se realizó este ejercicio periodístico en el municipio de San Vicente del Caguán, y esta noche se realizará el mismo en el municipio de Cartagena del Chairá, en alianza con DBR, tu canal chairense, y los invitamos por supuesto a seguir esta transmisión. Con la cámara de Jorge Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para el Ente Regional, Noticias y Opinión. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y del Caquetá para Colombia, ¡Guaro de Oro! ¡Oye, qué parranda sabrosa! A mí, si me van a servir un guaro sabroso en la vida, sírvanme Guaro de Oro. ¡Guaro sabroso en la vida, carajo! ¡Guaro o de Oro! ¡Uy!
soy parrandero. Yo quiero un guaro de oro. Yo quiero un guaro del bueno. Guaro de oro. El sabor de nuestra tierra. Apoyemos lo nuestro. Guaro de oro.